por las provincias, vamos ahora al municipio de Barranca Bermeja, en donde continuamos. ¿Cómo va el tema de los ataques de los perros a los adultos mayores? Más detalles nos lo entrega a esta hora de la mañana nuestra compañera Alejandra Rincón. Alejandra, buenos días. Hola, muy buenos días para todos ustedes, y conmocionados se encuentran los barranqueños luego de conocerse las imágenes a través de las cámaras de seguridad que registraron la brutal agresión de estos tres caninos a dos adultos mayores. La policía del Magdalena Medio verificó ante los propietarios la documentación de los caninos, encontrando la falta de la póliza de responsabilidad contractual para la tenencia de los animales. Por parte de la policía ambiental, inmediatamente lo que se hace es retirar a los caninos de la residencia y ponerlo a disposición de una asociación protectora de animales para que verifique si cumple con todas las vacunas o si los animales tienen algún tipo de enfermedad. El ataque de los caninos comprometió una parte del rostro de los adultos, quienes fueron suturados en centro asistencial, por lo que la sanción se hizo aún mayor para los propietarios de los perros. 32 salarios diarios mínimos legal vigente, que equivalen a 833 mil pesos aproximadamente, por tolerar, omitir y permitir que un animal ataque a persona o animal en otros sectores. Los dos afectados por esta agresión de los tres perros pitbull se recuperan en sus viviendas satisfactoriamente. Y los familiares de las personas que recibieron esas agresiones por parte de los caninos dijeron que continuarán con las demandas pertinentes para aclarar estos hechos y que de alguna manera puedan asumir su responsabilidad. Esta es la información más importante que se registra desde Barranca Bermeja. Con la cámara de Luis Felipe Delgado, informó para Oriente Noticias, Alejandra Rincón. Canaltro.com.